Buenas tardes, hoy les traigo un video para que puedan saber cómo pueden hacer sus grabaciones del juego y cómo pueden editarlas para ya poderlas subir a YouTube. Una de las opciones para grabar videos en el juego es Xfire. Les voy a dejar el link en la descripción. Por ahora vamos a configurarlo para ver cómo se maneja. Es muy sencillo. Vamos a herramientas, a opciones y a video. Aquí podemos configurar las propiedades del video. Entonces, que si queremos más cuadros por segundo, que si queremos menos, esto se verá afectado en la resolución con la cual queda el video y también qué tan pesado sea el video. Lo mismo que el tamaño, si se graba de tamaño completo o de tamaño mediano. Aquí podemos ver en qué carpeta se nos va a guardar los videos que tomemos y si queremos unir. Entonces, mi recomendación es para esto es que lo graben en la mejor calidad posible, pero que no les afecte tanto el juego, la manera de jugar, porque cuando uno graba se laguea el juego. Otro punto importante del Xfire que debemos configurar también en opciones es la tecla con la cual vamos a empezar a grabar en el juego. Acá en Xfire Engage podemos, en video, podemos poner la tecla que queramos. Una recomendación también es combinar teclas, pero no hay ningún problema con poner la misma tecla del Fraps. Otra ventaja de Xfire es que es un programa gratuito que se descarga desde la web del autor, pero no es de las mejores opciones para poder grabar. Acá les traigo otra opción que es Fraps. Esta es la que yo uso. Yo empecé con el Xfire, pero ahora uso Fraps. ¿Por qué? Porque las grabo en una mejor resolución y no es tan pesado, no es tan robusto computacionalmente. Este también, aquí les voy a mostrar cómo se configura. También es muy sencillo. Acá vamos a videos y ponemos una tecla para que cuando la presionemos empiece a tomar el video. Otra recomendación es acá en cuadros por segundo que los dejen activos, ¿sí? Solamente los cuadros por segundo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a empezar a grabar un video, esos cuadros por segundo van a cambiar de color, se van a pasar de amarillo a rojo. Entonces, cuando yo vaya, esté dentro del juego y presione la tecla P, que es la que tengo por defecto, esos cuadros, ese número de cuadros por segundo se me va a cambiar a rojo. Y ahí yo sabré cuándo empezaré a grabar y cuándo terminaré de grabar. Aquí en Fraps también podemos configurar en qué carpeta queremos que quede grabado nuestros videos. Y también algunas configuraciones con de qué tamaño va a quedar el video y de cuántos cuadros por segundo. Estas también son muy parecidas al Xfire, pero también nos da opciones de cómo elegir a cuántos queremos y por cuadros por segundo. Otro punto importante de estos números que les vengo hablando de los cuadros por segundo es que no importa con qué grabemos, estos números no van a aparecer en nuestros videos. O sea que no va a ser una molestia al momento de editar, pero sí son una gran ayuda para saber en qué momento se está grabando y en qué momento no. Ya dentro de nuestro juego ya podemos empezar nuestra grabación. Anteriormente, como configuramos el Xfire, podemos empezar a grabar con la combinación de teclas. En este momento en la parte superior nos va a aparecer cuánto tiempo llevamos grabando y qué peso va a tener el archivo. Ya por otro lado vamos a ver cómo, con qué tecla podemos parar la grabación, que en este caso es la misma. Entonces aquí la vamos a cancelar. Por el otro lado, para tener las grabaciones con el Fraps, que es mi recomendación, en la parte superior pueden ver los números amarillos que les hablé. Estos números
son los cuadros por segundo. Pueden ver que están en un color amarillo. Ahora, cuando yo empiezo a grabar con el Fraps, con la tecla por defecto, que en mi caso es la P, esos números van a cambiar a rojo. Entonces yo ya voy a saber que se está grabando. Ahí ya cambiaron los números. Ahora, ya como sé que están grabando, puedo pararlo con la misma tecla que había configurado anteriormente. Luego vuelvo a dar P y los números pasan de nuevo a rojo, a amarillo. Entonces ya sabemos que la grabación terminó. Tras haber realizado la grabación en el juego, ahora al salir de este nos aparece esta ventana donde nos muestra los videos que hemos grabado. En este caso solamente es uno. En caso que fueran más, aparecerían aquí abajo. Aquí también nos da la opción de subirlo a nuestro perfil de Netfile. Deberíamos llenar todos estos datos y no habría ningún problema subirlo. También nos da la opción de borrar y la más importante de estas, de previsualizar el video. Le damos acá en el video y enseguida nos abre el reproductor en donde podemos previsualizar el video que acabamos de grabar. Esto con el X-File. Con el X-File también nos quedará acá en la pestaña de videos. Nos quedará los videos que hemos grabado y también desde este botón de aquí podemos previsualizar el video. Por otro lado, con el Fraps, después de haber grabado, lo abrimos. Vamos a vista de la carpeta de donde habíamos configurado para que se quedaran los videos. Y aquí podemos encontrar todos los videos. Vamos a los últimos y también nos abrirá el reproductor para poder observar el video. Aquí es el proceso de seleccionar qué queremos y qué no queremos que quede en nuestro video. Es uno de los pasos más importantes porque en dado caso que no estemos muy contentos con el material que tenemos, tenemos que otra vez abrir el juego y empezar a grabar de nuevo. Después de haber realizado nuestras grabaciones y cuando ya tengamos suficiente material que lo querramos incluir dentro del video, nos dirigimos al proceso de edición. Acá les voy a mostrar dos programas con los cuales se pueden editar videos. El primero es Movie Maker y el segundo, que es el muy recomendado, es Camtasia Studio. Esta es la versión 7. Bueno, empecemos con el Movie Maker. Estos dos programas tendrán la misma dinámica. En la parte de abajo podemos encontrar una barra de tiempo donde podemos coordinar nuestro video, nuestra música y los títulos que querramos ponerle en el video. En la parte superior derecha tenemos un mini reproductor para poder previsualizar lo que vayamos haciendo en la parte inferior. Entonces empezamos exportando un video. Después de importado, acá nos va a cargar, lo podemos arrastrar hasta la barra de tiempo y nos va a cargar. Podemos importar el otro y también lo arrastramos a la barra. Acá, como pueden ver, cuando voy cambiando de tiempo, va cambiando la vista en miniatura. Ahora, si yo quiero agregarle una transición de video, de efectos, por ejemplo, acá vamos al segundo paso, a la edición. Acá podemos ver los diferentes efectos que hay para aplicar a los videos y qué otras transiciones. Acá vamos a ponerle una en ajedrez, la arrastramos hasta la mitad de los dos clips y queda configurada esta transición. Después de haber agregado nuestra transición entre los dos videos, vamos a importar una canción para incluirla en el video. Vamos a importar audio música, buscamos donde tenemos nuestra canción y la importamos. De la misma forma que los clips de video, podemos arrastrarla a la barra de tiempo y, como podrán ver, ahí se queda cargada. Ahora,
podemos agregar títulos y créditos en los comienzos y mitad de la película. Vamos a títulos y créditos y nos da varias opciones, que si queremos al inicio, al final o de algún modo diferente. Vamos a ir a créditos al final. De la misma manera, en la parte derecha vamos a previsualizar cómo va a quedar esos títulos. Entonces aquí voy a poner video de prueba. Listo, acá pueden ver que cómo queda el título que he hecho. Acá también podemos modificarle el color del fondo y el color de la letra, si lo queremos un poco más grande, un poco más pequeño, una transparencia, si queremos algún tipo de letra especial. Pueden ver cómo, bueno, ya cuando terminemos esta edición, vamos a listo, y como pueden ver en la barra de tiempo de abajo, nos va a quedar el video con los créditos que hayamos hecho. Ya esto es de muchas opciones de trabajarle, de configurar todo bien. Después de esto ya editaré, produciremos nuestro video. Acá le damos guardar en el equipo y acá nos preguntará con qué nombre lo queremos y en qué parte de nuestro computador va a quedar guardado. Acá le damos siguiente. Acá nos dan la resolución con la cual se va a producir el video, qué tanto tamaño va a ocupar en nuestro computador. Le damos siguiente y va a ir guardando la película. Cuando llega al 100%, vamos donde habíamos escogido anteriormente la película, la dirección, y ahí podemos encontrar nuestra película. El segundo programa que les voy a enseñar en este momento es el CapStats Studio. Me parece que es mucho mejor. Este sí ya lo deben buscar en internet. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero nos da una opción, una pantalla donde queremos empezar. Queremos importar los videos que tengamos para esta producción. Entonces simplemente vamos a la dirección donde los tenemos y los podemos importar. Acá ya nos quedarán guardados todas las opciones. Quedará de una vez dividida las grabaciones que se hayan hecho con el grabador de CapStats, las imágenes y el audio, y los otros videos que se hayan realizado con otros programas. En este caso, uno puede realizar con Caps y el otro con Xpart. De la misma manera, aquí podemos arrastrar hasta la barra de tiempo y nos pregunta de qué resolución queremos. Acá no hay ningún problema con ponerla en alta definición. Acá quedará, nos mostrará en la barra de tiempo el video. Podemos importar la otra y darle a misma manera que en Movie Maker. Acá podemos ir a las transiciones y buscar una transición que queramos. Acá vamos a esta. La arrastramos entre la mitad de los dos videos en la parte inferior y listo. CapStats tiene unas librerías por defecto, son bastante útiles. Vamos a librerías y estas animaciones podemos observarlas en el mini reproductor. Acá podemos ver que también poseen música. Entonces simplemente la podemos arrastrar, ir al texto y editarlo.
podemos acá definir nuestra fuente, en qué fuente queremos que quede el video, la letra, el tamaño y en qué color. Ya para importar otras canciones, otras cosas desde otro archivo, simplemente vamos a por media y las buscamos. Acá podemos ir a este video, importarlo y también nos quedará indexado en los posibles en la librería que hemos armado para esto. Para agregar la canción a nuestra secuencia, simplemente arrastramos el audio hasta la secuencia de video y queda el audio. Una de las mayores ventajas que brinda este programa es que podemos cortar y separar videos. Acá, por ejemplo, cuando acaba la canción podemos cortarla y eliminar la parte que no queremos de la canción. Acá podemos ver cómo va quedando con la música. Acá está, también podemos editar el qué volumen tenga más, qué video tenga más volumen, qué video tenga menos. Vamos a audio y nos aparecerán unas rayas que son los niveles de sonido de las canciones y del video. Generalmente yo tengo un problema que los videos quedan con bajo volumen. Entonces simplemente aquí podemos subir el volumen arrastrando esa barra hacia arriba. Vamos a subirlo hasta 500. Ahí está. Ahí podemos ver cómo las ondas se expandieron y podemos bajarle el volumen hasta el 25%. Y podemos escuchar cómo cambiaron los volúmenes. ¿Qué más se puede hacer acá? Pues las imágenes podemos enviarlas al final para que cuando ya las podamos las configuremos con en YouTube podamos agregar links a los otros videos. Bueno, ya tenemos un video. Ahora vamos a producirlo, vamos a archivo, producir y mostrar. Vamos a la tipo de configuración que queramos. Acá podemos agregar una nuestra que hayamos configurado anteriormente o estas que ya están. Aquí en este caso tomaremos la de alta definición. Vamos a siguiente. De la misma manera, MovieMaker nos va a preguntar dónde queremos que quede guardado nuestro video, con qué nombre. Le damos en finalizar y empieza a producir el video. Cuando llega al 100% podremos ver nuestro video como quedó en su totalidad. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y muchas gracias por verlo y suscríbanse.